Porque as pensións son sostibles, hoxe presentamos unha lei de reforma do sistema público de pensións. O que non son sostibles son as políticas que está desenvolvendo o Partido Popular. Un simple exemplo, estamos crecendo o número de afiliacións á Seguridade Social e, sin embargo, recadamos menos. Con esta lei, o que queremos é retornar a idade de xubilación aos 65 anos. Queremos retornar o subsidio de desemprego aos 52 anos. Queremos emprender políticas que beneficien a brecha salarial que temos as mulleres e, por tanto, tamén a brecha que temos en materia de pensións. Queremos, en definitiva, revalorizar as pensións, como viña sendo habitual, a través do IPC. Queremos tamén que o cómputo das bases reguladoras para a pensión podan ser elexidas polos traballadores e traballadoras. En definitiva, o que queremos son políticas diferentes para facer que as nosas pensións señan realidade. Esta lei non é para nós, é para os fillos e as fillas, porque se algo fixeron os partidos do réxime é quebrar o pacto interxeneracional que tiñamos pactado no noso Estado. Esta é unha lei que trata de mantener o sistema de seguridade social tal y como manda el artículo 41 de la Constitución. Hasta ahora hemos estado asistiendo en los últimos tiempos a un calculado proceso de voladura controlada del sistema para llevarle a que existan solamente la garantía de unas pensiones por el sistema público de mínimos asistenciales. Eso es contrario a nuestra idea de la Constitución y al pacto generacional que se hizo en su día. Llevo muchos años de docente, pero nunca tan tristes como estos últimos años, cuando a mis alumnos he tenido que contarles las reformas del 2011, sobrellovido las reformas del 2013, para transmitirles mi tristeza porque vamos a un empobrecimiento de los pensionistas y a unas políticas que nunca les tienen en cuenta. Las últimas reformas que ha habido en materia de pensiones y que han afectado al sistema de la seguridad social, lo único que han hecho ha sido incidir más en una estrategia de desmantelamiento del propio sistema. El Estado democrático de bienestar está en juego, con lo cual esta reforma lo único que hace es apostar por unas pensiones dignas y por un Estado de bienestar que todos merecemos y que tenemos garantizado por la Constitución. Las pensiones son básicas para el Estado de bienestar y una de las cuestiones más importantes que, en mi opinión, plantea este proyecto de ley es la reversión de las fuentes de financiación del sistema de seguridad social, la separación entre las fuentes de financiación de la modalidad contributiva y de la modalidad no contributiva, porque me parece básico romper con esta separación de fuentes para poder mantener la sostenibilidad de las pensiones. Yo creo que hay cuatro propuestas interesantes. Una es que se defiende un sistema público de reparto no estricto, es decir, que combine cotizaciones con otros mecanismos de financiación diferentes a las cotizaciones. Otra propuesta es que se trasladan determinados gastos del presupuesto de la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado. Se propone también una reforma del sistema de cotizaciones, destopando las bases máximas, incrementando las bases mínimas, haciendo el sistema de cotizaciones más progresivo y recaudatorio. Y finalmente, en la proposición hay la necesidad de una reforma fiscal en profundidad que haga que nuestro sistema fiscal sea mucho más progresivo, justo y recaudatorio. Creo que estamos en una nueva etapa, en un nuevo mundo, en el que hay que volver a reflexionar de cómo financiar las actuaciones públicas. Sabemos que el crecimiento, está habiendo crecimiento económico, pero el crecimiento económico se concentra cada vez en menos manos. Y tenemos que diseñar políticas fiscales que tengan la capacidad de recaudación para poder financiar políticas sociales que son importantes, imprescindibles en el mundo en el que vivimos. El trabajo de la comisión se ha dividido en dos partes, una parte jurídica y otra parte económica, de refuerzo económico, ¿no? La proposición de ley creo que era necesaria, ha sido de una gran oportunidad política, ahora que se está intentando renovar el Pacto de Toledo, para dar una alternativa al negro futuro panorama de las pensiones que se divisan. Se trata de abordar los problemas de los jóvenes, a los cuales hay que garantizar que van a tener trabajos dignos y un futuro de pensiones suficientes y adecuadas, y por otro lado también proteger a los pensionistas actuales que ven amenazadas sus pensiones, su nivel adquisitivo, con las reformas del Partido Popular al modificar el índice de revalorización. Es fundamental entender
que un sistema de pensiones implica siempre un cierto acuerdo entre generaciones. Implica garantizar trabajo decente a los trabajadores jóvenes y pensiones dignas a los trabajadores retirados. Pero no puede haber lo uno sin lo otro. Es fundamental comprender, por tanto, que con el tipo de relaciones laborales que se han generado a lo largo de estos años de crisis, es imposible mantener un sistema de pensiones como el que hemos conocido. Nosotros en la propuesta intentamos apuntar a este objetivo fundamental de dignificar también lo que seguramente hoy es una de las principales fuentes de abusos en el mercado de trabajo, que es el trabajo a tiempo parcial, en el que se cotizan muchas menos horas de las que se hacen realmente, generando primero un perjuicio grave para los derechos de los trabajadores, pero también un perjuicio para la recaudación del sistema de seguridad social. En ese sentido, es inseparable la problemática del mercado de trabajo de la problemática de la financiación del sistema de seguridad social. Se trata, por lo tanto, de un nuevo acuerdo entre generaciones, trabajo decente para los trabajadores jóvenes, pensiones dignas para los trabajadores retirados y, en el fondo, pues un nuevo pacto social del que podamos estar orgullosos. Las pensiones son un derecho constitucional. El Estado tiene que asumir la dirección política y administrativa del sistema y tiene que establecer los mecanismos de financiación que lo hagan viable,